¿Sabes lo que muchas personas están haciendo hoy con su Telcel? Hoy cientos de productores y comercios utilizan plataformas para hacer envíos directo a domicilio. Doctores a lo largo del país están realizando consultas a distancia. Y miles de estudiantes han seguido aprendiendo. Además de que otros que nunca se habían metido a internet, ya comparten lo que más les apasiona. Porque hoy como nunca, gracias a la tecnología, a la conectividad y a la mejor red, hemos podido seguir adelante. Hoy han surgido nuevos programas de podcast y la gente está creando más contenidos en video que nunca. Hoy están haciendo cientos de nuevas ofertas de comida para llevar. Los amigos que vivían lejos han podido estar cerca. Las personas han encontrado nuevas maneras de viajar y conocer México. Y hay más grupos de deportistas que nunca. Hay muchas personas que se preguntan cómo será el futuro y no se han dado cuenta que lo están construyendo hoy. Porque lo que nos emociona nos impulsa a estar siempre en movimiento. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Hola otra vez amigos, ¿cómo están? ¿Cómo siguen? Espero que aprendiendo muchísimo, entreteniéndose con todos los contenidos del portal del adulto mayor. ¿Y qué creen? Ya llegó la hora tecnológica del portal del adulto mayor. Y eso es Reconectados Telcel. Es un taller diseñado para ustedes, donde Alan y Pau nos vienen a enseñar todas las herramientas del celular, todos los tips, todos los atajos, todo lo que podemos hacer con él para mejorar nuestro día a día. Créanme que muchas de las herramientas y muchas cosas, muchas aplicaciones que tiene el celular nos vienen a ayudar con la calidad de vida, porque nos permiten hacer las cosas mucho más fácil, ahorrar tiempo, esfuerzo, a veces hasta dinero. Pero bueno, no les digo más, no les quito más su tiempo. Vamos directamente de lleno a aprender con los tutoriales de Telcel y por supuesto con toda la experiencia que tienen Pau y Alan, que de una manera magistral nos vienen a explicar las cosas. ¡Adelante Alan y Pau! Hola, muy buenos días. Queremos darles la bienvenida al Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Bienvenidos, mi nombre es Paola Armenta y estoy muy contenta de acompañarlos un viernes más en este festival. Yo también estoy muy contento de estar este viernes con ustedes. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal la mañana? ¿Ya tomaron café? Un poquito fría, pero vamos a calentar motores porque hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de la tecnología. Recordemos que el programa Reconectados lleva ya 5 años reconectando al adulto mayor y acercándolos a la tecnología para que su vida se vuelva mucho más fácil a través de un teléfono inteligente. Sí, entonces ya sabe, este es un taller que no se puede perder porque va a aprender muchísimas herramientas que puede utilizar en su vida cotidiana. Hoy vamos a aprender a utilizar nuestro asistente de voz del sistema iOS. Porque sí sabes que hay diferentes dispositivos o sistemas operativos, ¿cierto? Así es, hay dos principales. iOS, que es exclusivo del teléfono de la manzanita, y Android, que pertenece a la mayoría del resto de los teléfonos. Sí, a la mayoría de los teléfonos. Y hace 8 días aprendimos a utilizar Google Assistant, que es el sistema operativo Android. Por eso nos vamos a enfocar hoy en el teléfono de la manzanita, Pau. Así es, y nuestro asistente personal de la manzanita se llama Siri. No sé si ustedes lo habrán escuchado, pero es muy famoso. Momento, Pau. ¿Se llama Siri? Uh-huh. Oye, entonces, Siri sí está adentro de mi teléfono. Pues digamos que es como inteligencia artificial. Es como si tuviéramos un asistente personal dentro de nuestro equipo celular. Qué interesante. ¿Y para qué me sirve Siri? Bueno, pues igual que un asistente nos ayuda a facilitarnos muchísimas tareas. Entre ellas, uno de sus principales objetivos es que nosotros le podemos dar órdenes directamente al celular sin necesidad de recurrir a tocarlo físicamente o a la pantalla. Y para eso se tiene que activar. ¿En dónde lo activamos, Pau? Es muy sencillo, es un comando de voz. Hace 8 días, recordemos que vimos el comando de voz. ¿Qué les parece si juntos activamos esta función? Entonces saquen sus dispositivos y vamos a entrar a la aplicación que tiene un engranito. ¿Me ayudas, Pau, a tocarla? Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos a deslizar la pantalla hacia arriba y vamos a buscar la opción que dice Siri y buscar. Tocamos sobre ellos. Perfecto. Ahora tenemos que activar ciertas funciones. Lo primero es activar mediante Oye Siri. Hay un switch, debo de tocarlo para activarlo y aparece este mensaje que dice activar Siri o cancelar. Vamos a tocar activar Siri. ¿Por qué? Porque entonces mi dispositivo va a reconocer la orden que yo le quiero dar por medio de este comando de voz que es Oye Siri. Perfecto. Ahora hay que configurarlo por medio de la voz, Pau.
Oye Siri, me pide que diga Oye Siri en mi dispositivo. Oye Siri, envía un mensaje. Oye Siri, ¿cómo está el clima hoy? Frío. Oye Siri, pon un temporizador de 3 minutos. Oye Siri, pon algo de música. Se configuró Oye Siri. Perfecto. Quiere decir que con Oye Siri, con solo escuchar estas dos palabras, mi dispositivo se activará para que mi asistente de voz pueda hacer la búsqueda que yo necesito. Y como ya escucharon, tenemos que decirle comandos de voz para que reconozca nuestro sonido, nuestra voz, y entonces no se confunda con ninguna otra. Es importante que esto lo haga la persona dueña del celular, porque si lo hago yo, entonces se va a activar con mi voz, ¿verdad? Por supuesto. Entonces tenemos que hacerlo nosotros mismos. Okay. Así, si Paola quiere utilizar mi teléfono, no va a poder. O sea que el asistente solo nos hace caso a nosotros. Por supuesto. Perfecto. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer para seguir configurando esta función? Mira, ahora tenemos que activar... Dice, botón lateral para usar Siri. Vamos a activarlo. Toca el switch, Pau. Ok. Usar con dispositivo bloqueado. Vamos a activar estas dos funciones. Esto nos permite utilizarlo a distancia. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces, si yo tengo el teléfono un poquito lejos, con solo gritarle, ¡oye, Siri!, ya no es necesario desbloquear mi teléfono celular. Imagínate, Pau, que estás cocinando, uh-huh, y tú estás bien entrado así moviéndole a los frijoles, Pau. ¿Cómo le mueves a los frijoles? Así. Yo solo le muevo así, pero me gusta tu estilo. No, pero yo dije por eso, estás bien entrado y de repente, es que traes el ritmo. Ah, entonces, claro. Quieres escuchar música. ¿Qué pasa si tienes el teléfono lejos? Ay, pues tengo que dejar los frijoles a riesgo de que se me vayan a quemar, pero yo lo que quiero es escuchar música. Entonces, claro, corro por mi celular, entro a mi aplicación de música, busco la canción que quiero escuchar y luego regreso a los frijoles si es que no se me han quemado. Bueno, para que ustedes no hagan todo lo que acaba de mencionar Pau, yo les tengo una solución. Solamente van a decir, oye Siri, ponme tal canción, ponme una canción de Pedro Infante. Y con eso va a empezar a sonar solita la música. Entonces, yo puedo seguir con el ritmo batiendo, Pau. Bueno, no, batiendo los frijoles, no. Oye, pero está increíble, porque entonces, como decíamos, no tengo que ir a buscar el celular, con solo tenerlo cerca y que mi voz tenga el suficiente alcance para que llegue al teléfono, puedo darle la indicación a Siri de realizar alguna acción que yo necesito en ese momento. Claro, ya no necesito dejar de hacer la acción que estaba realizando para correr con el teléfono. ¡Ay, me encanta! Oye, ¿por qué no lo probamos? ¿Qué te parece si lo probamos? Oye, pero tenemos que seguir activando más cosas. Ah, a ver. Dice, si seguimos subiendo la pantalla, uh-huh, hay una sección que dice sugerencias de Siri. Sugerencias al buscar, en la pantalla bloqueada, en la pantalla de inicio, sugerencias al compartir. Estas opciones las tenemos que activar si no están activadas. Toco todas para que queden en verde. Exacto, vamos a tocar una por una para que vayan activándose. Muy bien. Listo. Ahora sí, Pau. Ahora sí ya podemos utilizar a mi asistente personal. Estamos listos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Probamos? ¿Sí? A ver, vamos a hacer... ¡Ay, estoy tan emocionada! A ver, ¿qué vamos a probar? Me gustó este ejemplo que me dijiste de poner música. Porque generalmente ahora me ha dado esta cosa compulsiva de limpiar todo, pero me encanta limpiar con música a todo volumen. Entonces imagínate que estoy trapeando y estoy exprimiendo y pues traigo las manos mojadas y no puedo utilizar el celular. Uh-huh. Pero yo le puedo dar la indicación a Siri de que me ponga música. A ver, ¿qué canción quieres, Pau? A ver, ¿qué canción? Ah, ya sé. Javier Solís, Payaso. Javier Solís, sí, Payaso. Porque esa me recuerda mucho a mi abuela. Vamos a ver si funciona. A ver. Vamos a ver. Oye, Siri, reproduce canción Payaso de Javier Solís en YouTube Music. Reproduciendo Payaso de Javier Solís en YouTube Music. Ah, ahí lo tienes, no, Pau. No puede ser. Oye, hasta me imagino en casa de mi abuelo los domingos comiendo con toda la familia, ¿eh? Ya hasta me empecé a inspirar, Paola. Hipocresía. Ay, me encanta la... Oye, pues entonces ya no tengo pretexto para no limpiar y no trapear, ¿eh? Oye, ya no hay pretextos. Porque dicen por ahí que entre más alta la música, más limpia la casa.
Ah, eso sí no sé. Eso sí no sé, Pau. A ver, habrá que ver. Oye, me encanta, pero ¿qué otras funciones podemos realizar con Siri? Podemos mandar mensaje, podemos hacer una llamada. ¿Qué te parece si hacemos una llamada? Ah, me parece muy bien. Muy bien. A ver, igual no necesito tener contacto directo con el celular, también lo puedo tener ahí a un ladito nada sí, más. Sí, por supuesto, ahí a un ladito. A ver, nada más. Vamos a probar porque yo siento que como que me estás mintiendo un poquito. ¿Tú crees que yo te engaño, Pau? Como que no te creo. Yo eso solo lo veía en las películas de ciencia ficción, que le dabas órdenes a un robot y él hacía todo lo que tú le ordenabas. Te voy a demostrar que lo que pasaba en los supersónicos ahora es cierto. ¡Ay! ¿Ya va a volar el coche? Uy, bueno, no tanto, no tanto, pero no abuses. A ver. Vamos a ver. Oye, Siri. Llamar a Memo. ¿A cuál contacto exactamente? Ah. ¿O Memo Moreno? Memo Moreno. Llamando a Memo Moreno, celular. ¿Y qué tal, Pau? Ya está marcando. Ya está marcando. A ver si nos contesta Memo. A ver si nos contesta. A ver. Bueno. Hola, Memo, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Estamos haciendo una prueba para demostrarle a todos nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy que podemos realizar una llamada por medio de un comando de voz. Ah, pues al parecer sí funcionó. Felicidades. Muchas gracias, Memo. Oye, muchas gracias por haber aceptado nuestra llamada. Te mandamos un saludo. Saludos a todos. Gracias. Bye, besos. Bye. Alan, ahora sí me quedé sorprendida porque de verdad que Siri me va a ayudar en muchas cosas. Pero por ahí muchas. También había escuchado que Siri es, digamos, como inteligencia artificial. Por eso sí. Le decimos que es un asistente. Uh-huh. ¿Podemos platicar también con ella? Claro que podemos platicar también con ella. Ah, wow. ¿También me va a contestar? Por supuesto. O sea, ya no necesito tener amigos. Ah, no, bueno, tampoco. Te digo que tú te vas a un extremo. Ay, perdón, es que de verdad, yo a veces sentía que la tecnología estaba muy lejana, pero ahora que nos ha alcanzado, no deja de sorprenderme. Pau, tienes que seguir teniendo amigos, pero Siri también puede ser tu amigo. A ver. Fíjate. A ver. Oye, Siri, cuéntame un chiste. ¿Qué le dice un 2 a un 0? Vente conmigo. ¡Ay, qué bonito! Lo voy a apuntar porque luego en las fiestas me piden que cuente chistes y no me sé ninguno. Ya sé quién me va a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Siri. ¡Ah, muy bien! Oye, Siri. ¿Quieres ser mi novia? No, gracias. ¡Hijo! Me rompió. ¿Hay otra cosa en la que te pueda ayudar? Me rompió el corazón, Pao. Pues es que a lo mejor ya tiene novio. A lo mejor. Oye, Siri. ¿Quieres ser mi amigo? Entre tú y yo hay una bonita amistad desde el primer día. Ah. ¡Ay, qué bonito! Entonces, de verdad, puedes ser mi amiga. Claro. Sí, es como tener, digamos, a una personita ahí adentro de mi teléfono con el que puedo interactuar y además me ayuda a realizar muchísimas tareas. Muchísimas tareas. Oye, Siri, mándale un WhatsApp a Memo Moreno. Para hacer eso, necesito acceso a tus datos en WhatsApp. ¿Estás de acuerdo? Esto es bien importante, Paola. Nos está pidiendo un permiso. Como yo no lo he activado, me está pidiendo permiso para entrar a mi WhatsApp. Entonces, aparece este mensaje. Y yo tengo que tocar en donde dice sí. Muy bien. De esta manera. ¿Qué quieres decir? Memo, voy a llegar un poquito retrasado a nuestra cita. Te veo a las 7. Enviar. Ok, enviado. ¡Ah! ¡Ah! Ya ni siquiera tengo que escribir. Oye, porque hace 8 días veíamos que podemos hacer este con Google, que sí. Es el que trabaja con el sistema operativo Android. Y este Siri, digamos que es el equivalente que también me permite realizar todas estas tareas. Sí, Pau. Entonces, ya conocemos cómo utilizar los dos sistemas operativos para poder mandar un mensaje sin necesidad de escribirlo. ¿Qué les parece, amigos? Es bastante útil esta herramienta, ¿no? Entonces, no se muevan de sus lugares, que nosotros regresamos al Festival Online del Adulto Mayor Telcel con más herramientas y más tips para que puedan utilizar su teléfono inteligente. Además, recuerden que si tienen alguna duda, pueden ver este tutorial y muchos más en reconectadostelcel.com, que está disponible los 365 días del año.
qué interesante. Así lo pueden ver las veces que ustedes quieran y necesiten. Nosotros regresamos. No se vayan. Oye Siri. Oye Siri, envía un mensaje. Oye Siri, ¿cómo está el clima hoy? Oye Siri, pon un temporizador de 3 minutos. Oye Siri, pon algo de música. Oye Siri, reproduce canción Payaso de Javier Solís en YouTube Music. Reconectados del Cel. Hola, ya estamos de vuelta en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Así es, y para continuar con el tema de los asistentes, ¿qué te parece si ahora vemos el del sistema operativo Android? Ah, me parece perfecto. ¿Qué les parece si vemos Google Assistant? ¿Cómo activarlo, Pau? Perfecto, eso me parece increíble. Hace 8 días vimos un poco sobre este sistema. ¿Qué te parece si hoy hacemos un pequeño repaso y vemos cómo configurarlo para que nos sea mucho más fácil utilizarlo? Nos parece perfecto, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestra aplicación de Google. Vamos a identificarla en nuestro dispositivo y tocamos. Muy bien. Ahora, en la parte inferior hay un menú y hay una opción que dice más y son 3 puntos horizontales. Okay. Vamos a tocarlos. ¿Listo? Ahora vamos a pulsar en la opción que dice configuración o ajustes. Vamos a seleccionar donde dice voz. 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 Y aquí vamos a ir a la sección que dice OK Google y dice Voice Match. Voice Match. Okay. Así se escribe. Tóquenla. Ahora vamos a activar este switch para que mi teléfono reconozca este comando de voz. OK Google, toquémoslo. ¿Y ahora qué creen? Así como lo hicimos con Siri. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Listo. Ahora tocamos en siguiente. Y ahora dice, ok, Google está listo. Ah, fue mucho más sencillo. Y además, ¿sabes qué? Me encanta porque, digo, en Siri la palabra clave es oye, ¿no? Oye Siri. Siri. Y en Google es OK Google. Exacto, en Android es OK Google. Entonces ya sabemos utilizar los dos sistemas operativos. Y esto que acabas de hacer es justamente para configurarlo solo con tu voz. Solo con tu voz. Y podemos realizar las mismas acciones, como hacer una llamada, mandar un mensaje, entrar a Facebook, escuchar música. Así que, Pau, los frijoles no se te quemarán nunca más. Y la casa limpia, limpia con toda la música que voy a escuchar. Sí, así es. Oye, me encanta. Igual si puedo hacer una llamada, como hicimos hace ratito con Memo. ¿O qué más podemos hacer con esta función? Buscar música, ver películas, entrar a Facebook, mandar mensajes. Hasta si estoy haciendo tarea o mis sobrinos están haciendo tarea y tienen alguna duda, ¿también le puedo preguntar? Claro, podemos buscar información en Google, Pau. Ah, porque además es importante mencionar que estos asistentes funcionan por medio del internet. Sí, eso es bien importante. Necesitamos estar conectados a una red Wi-Fi o utilizar nuestros datos móviles
para que Siri o para que OK Google o el Google Assistant nos reconozca la voz? Pues la verdad es que a mí me gusta mucho la cocina. Bueno, me gusta cocinar, claro, me gusta más comer, pero ahora quiero aprender a cocinar. Definitivamente nos gusta más comer. Pero ahora quisiera aprender a hacer algo de repostería. Me encantan los postres. Oh. A lo mejor, no sé, a lo mejor es un reto muy difícil para OK Google y tus asistentes, pero a lo mejor ellos me pueden ayudar a buscar alguna receta de cocina. ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿Creen que sea un reto para Google Assistant? A ver. ¿Qué te parece si me ayudas a buscar, no sé, la receta del pastel de chocolate? Vamos a ver qué pasa. OK Google, ¿cómo hacer un pastel de chocolate? ¡Wow! Mira, estas son las opciones que nos da. Pastel de chocolate fácil, pastel de chocolate clásico. Y si yo deslizo la pantalla hacia arriba, voy a encontrar más opciones. Oye, Pau. ¿Sí? Ya se me empezaron a antojar, no nada más. Ya sé, lo único que tengo que hacer entonces es tocar sobre alguna de las opciones que Google me arrojó en ¿sí? esta página. A ver, vamos a probar con este. Toquémoslo. Receta pastel de 4 chocolates. Paola, yo quiero uno. Ay, me encanta. Ya ves, ya no tenemos pretexto de nada. Oye, no, aquí vienen los ingredientes. Vienen las instrucciones de cómo hornearlo. Mira, si yo sigo, continúo subiendo la pantalla. Y dice pastel de 4 chocolates, un postre sin duda simplemente irresistible, definitivamente, Pau. Oye, no, ya me dieron. ¿Saben qué, muchachos? Yo me voy porque voy a hacer mi pastel de chocolate en este momento. Adiós, Pau. Oye, no, espera. Yo también estoy muy emocionada de aprender a utilizar estos asistentes que de verdad son muy eficientes. Pero a veces, bueno, al principio la verdad es que todo esto de la tecnología como que me causaba un poquito de miedo. Ahora que estoy viendo que no es tan difícil, creo que ya me estoy aventurando a utilizarlo más seguido. Está bien, me convenciste. No me voy a ir a hacer mi pastel, Pau. Tienes toda la razón. Mejor seguimos aprendiendo sobre tecnología. Mejor seguimos aprendiendo porque ya se dieron cuenta que no es tan complicado utilizarlo. Quitando ese miedo que teníamos, es muy fácil y es muy amigable el dispositivo. Entonces podemos buscar lo que nosotros deseemos. Me encanta, Alan. Recuerden que todo lo que acabamos de ver y muchos más tutoriales los pueden encontrar en reconectadostelcel.com. Ya estamos de vuelta en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Así es, con muchas ganas de seguir aprendiendo acerca de la tecnología y en particular del teléfono inteligente. Oye, Pau, ¿qué vamos a aprender en este tutorial? Ay, Alan, vamos a tocar uno de mis temas favoritos. A ver. Fíjate muy bien. ¿No te ha pasado que de pronto llegas a tu casa y llegas un poco cansado, pero a lo mejor tienes ganas de ver algún video o poner música? Sí. Y bueno, tú recurres a tu celular para poder ver estos videos. Claro, por supuesto, llego, me acuesto en la cama, me pongo a ver un video de mi artista favorito para relajarme un poquito, para cantar, para despejarme. Exacto. Y estoy con el teléfono aquí viendo la pantalla. Bueno, ¿qué te parece si te digo que puedes hacer eso, pero en la televisión de tu sala o de tu recámara? ¿Eso lo puedo hacer?
Sí. A ver, momento, Pau. ¿Cómo es que eso es posible? Bueno, que es muy importante es que tu televisor sea una Smart TV o una televisión inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene acceso a internet y se pueden conectar otros dispositivos a ella. En este caso, nuestro teléfono inteligente. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? A ver, vamos a ver si entendí bien. O te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Puedo transmitir los videos de YouTube de mi dispositivo a mi pantalla inteligente? Exactamente, así ya no tienes que verlos en esta pantallita tan pequeña, sino verlos en la pantalla de tu casa. ¡Ay, eso me encantaría hacerlo, Pau! Para no verlos en chiquito, me acuesto, ocupo mi teléfono de control remoto y estoy viendo el video. Exactamente, y además es súper sencillo. ¡Ay, a ver, enséñame cómo! Fíjate, lo primero que vamos a hacer es entrar a la aplicación de YouTube, que es donde vamos a ver videos. O también hay películas y algunas series. Muy bien. Vamos a entrar a esta aplicación. Sí. Y me aparece mi página principal. Bien. Ahora, en la parte superior vamos a encontrar este símbolo que es un rectangulito como con una señal. ¡Ah, ya lo vi! Oye, Pau, yo ya había visto ese símbolo, pero no tenía idea de para qué me servía. Ah, bueno, pues ahorita vamos a descubrir para qué es. Oye, si te das cuenta, es como una pantalla y además está emitiendo una señal. Exactamente. Justamente vamos a tocar ese símbolo y nos van a aparecer las opciones de los dispositivos a los cuales puedo vincular mi teléfono inteligente. Muy bien. Entonces, aquí aparecen varios dispositivos. ¿Qué te parece si lo conectamos al que dice recámara? Muy bien. Muy bien. Vamos a tocar ahí, que es la televisión que tenemos en el cuarto. Perfecto. ¿Ya se conectó? Ahora, ¿qué pasa? Que la imagen se transmite en la pantalla de la recámara. Oye, Pau, esto es súper interesante. A ver, ya estoy conectado. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues lo único que tienes que hacer es poner play sobre el video que quieres ver y sentarte a disfrutar. Muy bien. ¿Qué te parece si lo buscamos entonces? Vamos a tocar la lupa, que está ahí arriba. Y vamos a escribir... ¡Se me acaba de ocurrir algo, Pau! ¿Qué? ¡Podemos usarlo de karaoke! ¡Ay, eso me parece increíble! Porque yo no tengo un karaoke en mi casa. Pero a lo mejor con esta función podemos transmitir la letra en la pantalla grande y así leer y cantar. Y si nos ponemos ad hoc a las fechas, podemos buscar alguna canción navideña. ¡Ay, a ver! A ver, ¿cuál te gustaría? ¡Ay, ¿sabes cuál me encanta? ¿Cuál? Y es como típica de esta época. A ver. La de ¡Feliz Navidad! A ver si está. Y justo me apareció esa opción aquí, Pau. Ay, a ver. Feliz Navidad. ¿Karaoke o letra? Letra. Letra, letra, porque a mí me gusta que me acompañe José Feliciano. A ver, vamos a ver. Tocamos y ahora dice reproducir. Toca donde dice reproducir, Pau. Muy bien. ¿Ya está la canción ahí? A ver, entonces, a ver, vamos a seguirle y vamos a cantar un poco. Muy bien, Pau, vamos a cantar un poquito. Uy, ahora sí me voy a divertir en Año Nuevo, aunque sea yo solita, ¿eh? Ahí está, ya está sonando, Pau. A ver. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oye, Pau, así sí me voy a aprender esta Navidad. ¡Próspero año y felicidad! ¡Ay, me encanta! Ahora, Pau, ¿qué te parece si buscamos una canción de Javier Solís? Ay, me encanta Javier Solís porque ¿sí? te decía que me recuerda a mi abue. ¿Cuál te sabes? ¿Cuál es tu favorita? Ah, mi favorita de Javier Solís, Sombras nada más. Ah, a ver. Sombras, Javier Solís, karaoke. Ay, pero yo quiero escuchar la voz de Javier Solís. Mejor nada más ponle letra para ¿letra? Escucharlo y cantar con él. Muy bien. Aquí complacemos a todo el mundo. Letra. Ahí está, Pau. A ver, toca la opción que dice sombras. ¿Qué tal? Uy, me encanta. Ahora sí nos vamos a poner bien románticos. Mucho. Vas, Pau. Quisiera abrir lentamente mis venas. Mi sangre toda, verterla a tus pies. Ay, Alan, me encanta. De verdad que me remonta a esos días de infancia donde corría con todos mis primos en casa de mis abuelos. ¿Qué tal, Pau? Ya pueden transferir sus videos de YouTube a su pantalla inteligente. Y además fue muy fácil. Lo único que tenemos que hacer que fue, Alan, tocar el simbolito del recuadro. Sí. Y vincularlo con cualquiera de las pantallas de nuestra casa. Siempre y cuando recuerden que sea Smart TV.
Amigos, si quieren repasar este tutorial, recuerden que pueden encontrarlo en reconectadostelcel.com. Y nosotros continuamos aquí en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Ya estamos de regreso en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. ¿Y qué creen? Hoy vamos a aprender a transferir archivos por medio de un sistema muy particular, Pau. ¿Ah, sí? ¿Cuál ¿Sí? es? ¿Has escuchado el AirDrop? Ah, sí, lo he escuchado, pero la verdad es que no sé qué quiere decir ni para qué sirve. ¿Cómo se escribe? Se escribe así. AirDrop. Ok. AirDrop. ¿Qué es esto, Pau? Bueno, es un sistema de transferencia de archivos que nos permite mandarle a un amigo que tenga un celular de la misma marca, en este caso, el de la manzanita, como fotos, archivos, videos, de manera más rápida y conservando la calidad original. La única condición es que estemos cerca, no más de 10 metros, incluso si podemos estar a 1 metro, 2 metros de distancia, está increíble. Y también debemos tener activado nuestro Wi-Fi y nuestro Bluetooth. Son las únicas condiciones. Ojo, no consume datos móviles, ¿de acuerdo? No consume datos móviles y no necesitamos conexión a internet tampoco. Pero sí tiene que estar activo para que pueda funcionar. Así es. Ok, entonces enséñame cómo, porque me parece interesante, por ejemplo, si te quiero mandar alguna foto, muchas veces cuando la mandamos por WhatsApp baja mucho la calidad y a lo mejor yo quería esa foto para imprimirla, sí, pero ya cuando la imprimo ya está como pixelada. Claro, y además es más rápido esa transferencia. Ay, a ver, enséñame a hacerlo porque me interesa mucho. Vamos a hacer el ejemplo con una foto, ¿les parece bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, entremos a nuestra galería de fotos y seleccionamos alguna. La abrimos. Entonces, aquí tenemos esta imagen, Pau. Ok. Vamos a identificar el símbolo de compartir, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que es esta cajita con una flecha hacia arriba. Vamos a tocarla. Ok. Y aparece en esta ventana un cuadrito que dice AirDrop. Si se dan cuenta, dice AirDrop. Me da otras posibilidades, pero en este caso yo quiero usar esta que dice AirDrop. Exacto. Ok. Toca la Pau y dice, a ver, ¿quién empieza a reconocer los dispositivos cercanos a mí? Ah, entonces, ok. ¿Quién está cerca de mí? Dice Nax. ¿Quién? ¡Ah, tú eres Nax, Paola! Es que es mi primer nombre. Ah, oye, ya decía yo, Nax, pues ¿quién es esta? Oye, Alan, pero también yo tengo que tener activa esa función para poder recibir, ¿cierto? Sí, por supuesto, tú tienes que, debes activar tu Bluetooth y tu Wi-Fi. Ok, ¿de acuerdo? Y además tengo que tener mi teléfono desbloqueado para poder acceder a los archivos que me envíes. Sí, claro, por supuesto. Ok. Entonces, yo, que ya reconocí tu dispositivo, Pau, lo voy a tocar. Ah, muy bien. Aquí justamente me aparece un mensaje que dice AirDrop. iPhone de Alan quiere compartir una foto. Y tengo dos opciones. Rechazar o aceptar. Vamos a poner rechazar porque... ¡Oh! No, no es cierto. ¡Qué bárbara, Paula! No es cierto. Vamos a poner aceptar. A ver. Ya toqué aceptar e inmediatamente me abre la imagen que me acabas de enviar. ¿Qué tal? Y aquí me apareció una rayita que me iba indicando la descarga o en este caso... el envío de este archivo, Pau. Lo podemos hacer con documentos, con imágenes. ¿Sabes qué me impresiona, Alan? ¿Qué? Que fue casi inmediato el envío. Eso es, Pau. No necesitamos conexión a internet y fue rapidísimo. Oye, me encanta. Y sobre todo, que es con la misma calidad con la que tú tomaste la fotografía. Claro. Eso es lo más importante, Pau. Que no baja la calidad
de mi imagen. Otra de las ventajas es que muchas veces cuando enviamos este tipo de documentos a través de WhatsApp, sí, nos consumen nuestros datos móviles. Sí. Con este medio no los voy a consumir. ¿No? Y además llega de mucha mejor calidad la imagen. Sí, y recuerden que la única condición es que tenemos que estar cerca. Muy bien. Es eso. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y tú en la tuya, Pau, ahí no nos funciona. No podemos enviarla, necesitamos enviarla por WhatsApp o por algún otro medio. Son medios eficientes, pero nos sirven para otras ocasiones. Claro, pero justamente eso, la tecnología nos brinda muchas opciones para que siempre estemos comunicados. Oye, pues me encanta porque esto yo no me lo sabía. Ay, Pau, pues ya estás aprendiendo muchísimo con el taller de Reconectados. Así es, además si ustedes quieren seguir aprendiendo, recuerden visitar reconectadostelcel.com, en donde estarán guardados todos los tutoriales que hemos visto durante el festival. Y no se vayan porque continuamos con estos tutoriales y en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Volvemos. Estamos de vuelta en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. ¿Y qué creen? Hoy vamos a aprender a utilizar nuestro altavoz. ¿Cómo activarlo? Hay veces, Pao, que hacemos una llamada y queremos que otras personas escuchen porque estamos en una junta, porque estamos con la familia y no sabemos cómo activarlo o no podemos y de repente es así de y tenemos que mandar el mensaje. Y ahí es cuando viene el teléfono descompuesto. Exactamente, pero además, ¿sabes qué? Es de gran ayuda porque también muchas veces estamos en algún lugar donde también hay mucho ruido y no es suficiente el volumen con pegarnos el teléfono en el oído. Hay veces que poniendo el altavoz se escucha mucho más fuerte y mucho más claro. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo activar el altavoz de mi dispositivo? Ah, eso sí me tienes que enseñar porque yo todavía estoy un poco dudosa en ese tema. Ah, no te preocupes, Pau, es bien fácil, ya se van a dar cuenta. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es realizar una llamada. ¿Qué te parece si te marco a ti, Pau? Me parece muy bien. Me voy a ir para que me marques y a ver si sí funciona eso del altavoz para que todos nos escuchen. Vamos a ver si es cierto. ¿Te parece muy bien? Muy bien. Entonces, adiós. Adiós, Pau. Muy bien, entonces, vamos a entrar a nuestro teléfono, ¿de acuerdo? A nuestra aplicación de teléfono. Y vamos a buscar un contacto. Busquemos a Paola en este contacto. Voy a seleccionar el que tiene la bocina, ¿de acuerdo? Dice altavoz. Bueno. Lo van a reconocer en cualquier dispositivo móvil. Es muy sencillo de identificar. Es esta bocina. La voy a tocar y ya está. Hola, Paola. Hola, ¿me escuchas? Muy bien, ¿y ustedes? Fuerte y claro. ¿De verdad? Claro. Oye, pues voy a seguir tu consejo y voy a tocar esa bocinita a ver si te escucho más fuerte. Muy bien, veamos. ¡Guau! ¡Wow, es verdad! Creo que ahora te escucho mucho más claro. Oye, Pau, a ver, los dos tenemos el altavoz activado, ¿cierto? Exactamente. ¿Y notas alguna diferencia en el sonido? ¿Se escucha mal o algo así? No, al contrario, se escucha muy claro y no necesito pegarme el celular al oído. Lo puedo tener a un ladito de mí y te escucho perfectamente. Además, me acabo de dar cuenta que con los comandos de volumen puedo subirlo o bajarlo. Claro, eso es bien importante. Con estos botones podemos subir
o bajar nuestro volumen. Entonces, ya no necesito tener todo el tiempo pegado a la oreja mi dispositivo. Si yo estoy realizando alguna actividad, puedo seguir conversando con mis seres queridos. ¿O no, Pau? Así es, Alan, está increíble. La verdad es que ahora sí voy a poder escuchar todas mis conversaciones perfectamente. Oye, Pau, pues entonces no te quedes más afuera, vente con nosotros para continuar con el altavoz. Perfecto, voy para allá. Adiós. Adiós. Ya volví. Ah, pues está muy bien. Además, recuerden que pueden volver a ver todo lo que aprendimos el día de hoy en reconectadostelcel.com. No se vayan, que seguimos en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Estamos de regreso en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. ¿Con qué tema volvemos, Pao? Así es, Alan. Lo que vamos a hacer el día de hoy es aprender a utilizar una herramienta que se llama Bluetooth. ¿Para qué funciona esta herramienta? Bueno, ustedes generalmente en el teléfono vemos un simbolito que es como un moñito. Como una B o un como moñito o un B. Dulcecito. Exactamente. Ese simbolito luego es así de, ¿y ese como para qué nos sirve? Bueno, pues se llama Bluetooth y nos sirve para conectarnos a otros dispositivos, como bocinas o audífonos. ¿Conectarnos? O sea, ¿puedo conectar mi teléfono a ese? ¿Pero de qué manera? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Qué conecto? Pues tú recuerdas cuando antes, por ejemplo, conectábamos nuestra grabadora a unas bocinas más grandes para que se escuche el sonido más fuerte a través de unos cables. Claro. Sí, bueno, ahora el Bluetooth cumple la función de los cables sin necesidad de conectarnos físicamente con el otro dispositivo. Es decir, vamos a conectar nuestro celular a unas bocinas sin necesidad de un cable. ¡Wow! Esto está muy interesante. Eso quiere decir que ¡no más cables! Así es, y además es muy sencillo de usar. Y ahora muchísimos dispositivos traen esta herramienta que se llama Bluetooth. Muy bien, entonces les gustaría aprender cómo conectarnos, por ejemplo, a una bocina. Cuando hacemos una fiesta, Pao, imagínate, ya no necesitas tener el dispositivo pegado al modular o al estéreo o al aparato. Exacto. Ahora puedes andar bailando, puedes andar atendiendo a tus invitados sin necesidad de estar pegado. Ahora traes tu dispositivo y desde ahí le puedes cambiar de canción, incluso subir el volumen. Exactamente. Oye, vamos a ver cómo se hace. Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a configuración. Muy bien. En configuración vamos a buscar la palabra Bluetooth. Ok. Ah, ahí está, Pao. Vamos a tocar sobre ella. Sí. Y fíjate lo que sucede. Aquí dice Bluetooth y el switch está apagado. Recordemos que para tenerlo activo hay que mover el switch y de gris cambiará a color verde. Muy bien. Eso quiere decir que mi Bluetooth está listo para emparejarse al dispositivo que voy a encontrar. Perfecto. Oye, Pau, a ver, momento. Sí. Aquí me aparecen varios dispositivos, pero no sé a cuál me voy a conectar. Ah, bueno, no te preocupes. Mira, a todos estos. Ah, es verdad. Esperen un momento. Aquí tengo la bocina con la que vamos a emparejar o a vincular nuestro celular. Muy bien. Ahora, ¿cómo saber cuál de estas opciones es esta bocina? Bueno, pues por la marca. En este caso, aquí se alcanza a ver la marca, ¿sí?, que es JBL. Vamos a buscar ese dispositivo dentro de mi lista. No, Pau, no la tengo. No. Ah, es que seguramente mi bocina está apagada. La voy a activar. Ahí está. A ver, ¿cómo la activaste, Pau? Pues solo la prendí y hay bocinas que automáticamente tienen el Bluetooth encendido. Okay. Si no, tienen el mismo simbolito que nuestro celular y lo único que tengo que hacer es presionarle.
Bien, entonces, a ver, este simbolito que tenemos en la bocina es exactamente el mismo que está acá, que es el Bluetooth. Exactamente. A ver, tócalo. ¡Ah! ¡Pau! ¿Ya viste? Momento. Acabo de observar algo. Mi pantalla se dividió en dos. Ajá. Fíjate muy bien. Dice aquí, mis dispositivos. Estos son los dispositivos que yo me he conectado alguna vez. Exactamente. Los pasados. No significa que estén aquí. No, el teléfono tiene memoria. Entonces, digamos que él guardó estos dispositivos con los que generalmente te vinculas. Ok. Y abajo, fíjate bien, me di cuenta porque me apareció JBL Flip 4, que es esta bocina, y está en la sección de otros dispositivos. Exacto. Esta parte son los dispositivos que encuentro cerca de mí en este momento. Exactamente, y a los que no te has vinculado anteriormente. Por eso son como que te vas a vincular por primera vez a esta bocina. Oye, Pau, ya voy entendiendo el uso del Bluetooth. Entonces, lo único que tienes que hacer es elegir el dispositivo al que te quieres conectar. En este caso, es este que dice JBL. Muy bien, ya lo tocaste. Ya. Y generalmente los dispositivos hacen como un pequeño sonido para indicarte que ya han sido vinculados. Sí, es justo lo que te iba a decir. Hizo un sonido. Oye, a ver, ¿qué canción te gustaría escuchar? Ay, a ver, ya sé. Hay una que me gustaba mucho de niña que se llama Claridad de Menudo. A ver si la bailas conmigo. Claridad de Menudo, bueno. Sí, esa nunca falta en las fiestas. Muy bien, vamos a escucharla. ¿Y qué te parece si para reproducirla utilizamos nuestros conocimientos previos, lo que hemos aprendido en este día? Ah, lo que hemos aprendido hasta ahorita, como... Sí, vamos a hacerlo por comando de voz. Perfecto, a ver, vamos entonces a recurrir a Siri. Muy bien. Perfecto. Oye, Siri. Oye, Siri. Reproducir Claridad de Menudo en YouTube Music. Claridad de Menudo está sonando en YouTube Music. ¡Ah, sí está ahí! ¡Sí funcionó! Yo te sigo, Pau. Me encanta esa canción, ¿eh? Oye, no me sé. Bueno, aquí hasta coreografía, amigos. Ya nos puso Paola. ¡Ay, me encanta, Alan! Ahora sí, Alan, no nos vamos a quedar sin música en la fiesta. Por supuesto que no, sin música no. Yo no te podré seguir en la coreografía, Pau, pero seguro vamos a estar canta y cante bien fuerte. Así es que, amigos, ya saben, si quieren repasar estos tutoriales, los pueden encontrar en reconectadosdelcel.com. Fue un placer haber estado un viernes más en compañía de todos ustedes. Muchas gracias por permitirnos ayudarlos a acercarse a la tecnología. Mi nombre es Paola Armenta. Y yo soy Alan, y también quiero agradecerles la oportunidad que se dan ustedes mismos de continuar aprendiendo sobre tips tecnológicos y cómo nos puede facilitar nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este taller de Reconectados. Los esperamos el siguiente viernes en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel. Hasta luego. Telcel. Las personas de la tercera edad se quedaron rezagadas por el paso
de la tecnología que fue muy, muy avanzado. Tienen muy arraigada la idea de que la edad es un impedimento. Las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de poder apoyarlos a volverse a reconectar. ¡Hola! ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Les traemos un celular y ¿qué creen? Cada uno de nosotros les va a enseñar a usarlo. Más o menos sabía hacer unas llamadas, pero no lo que yo quería aprender. Comunicarme el lugar de donde me encuentro para que no se queden con las aflicciones. Necesito ver cómo se menea el Facebook. Tengo aquí un teléfono y encima te lo voy a regalar. ¿Qué hay que tocarle o ponerle? Sí, ¿me podrían complacer, por favor, con unas canciones de Pedro Infante, por favor? Es que si lo busca así, no va a aparecer. Canciones de Pedro Infante. Es una magia esto que ha salido en estos nuevos aparatos, ¿eh? Casi la mayoría de los maratones los corrí. Últimamente ya nomás he estado corriendo los 24 o los 25 kilómetros. Esta aplicación sí, va a ser para cuando usted salga a correr, le va a marcar cuántos kilómetros y cuántas calorías. Cuéntame qué fue lo que pasó ayer. No, nunca lo había yo hecho. Fue para mí una cosa muy emocionante, muy linda. Yo tenía muchas ganas de ver a una bisnieta que tengo en Barcelona, y que es mi adoración. Y pude hacer una llamada. Estoy aprendiendo. Me platicabas entonces, Fernando, que hay un libro que quieres poder compartir con mucha gente. Es una serie de dibujos de los edificios y monumentos emblemáticos de la Ciudad de México. Logramos abrir una cuenta de Instagram para que pudiera compartir todos sus dibujos. Ya empezamos a tener seguidores. Hola, arquitecto, me parece muy interesante su trabajo. Lo felicito por este acervo tan lindo de la Ciudad de México. Ya me hizo llorar a mí también, ¿no, Fernando? Pues parezco niña chiquita. Yo me retrato y me saco carita. ¡Guau! ¡Ay! Ya cuando llevo unos 33 kilómetros, parece que va uno volando. Mira, hasta se me enchina el cuerpo. ¿Le parece si buscamos sus resultados? Sí, de hecho, sí, le mandé por WhatsApp el link donde nosotros podamos meter nuestros datos. ¡Ah, sí, cierto! Del Colegio de Arquitectos me propusieron su galería hacer una exposición de mis cuadros. ¡Muchísimas felicidades! Muchas gracias. El danzón es cadencia, es sentimiento. Vamos a hacer su canal de YouTube. ¿Sí? Para que lo conozca el mundo y para que vea cómo baila. Puede ser famoso. Me veo ahí como cuando tenía 20 años. Me está reactivando. Así como una pila que ya se había desgastado. Sí. Ya amarré. Eso es todo. Oye, Siri. Oye, Siri, envía un mensaje. Oye, Siri, ¿cómo está el clima hoy? Frío. Oye, Siri, pon un temporizador de 3 minutos. Oye, Siri, pon algo de música. Oye, Siri. Reproduce canción Payaso de Javier Solís en YouTube Music.
Reconectados del CEL. Reconectados del CEL.